What? Look, I'm sorry. Well, look, let me finish, okay? I was wrong, okay? I was wrong. What do you mean? I need you more than you need me. I need you way more than you need me, all right? I'm sorry. Man, I'm sorry I made you late for your exam, and I'm sorry I ran over your bike, and I'm sorry I'm probably the worst brother in the world, and, you know, you're way better off without me, you know? I just need you to understand that sorry, Josh, I'm sorry. Josh? I wish that I was good enough. Know that you are good enough. Please don't give up when things get tough. I know. You get here with these big boys stand low, big fucking up. Ooh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait, whoa. I'm a shooter, I'm a shooter, cut blast. ¿Quieren saber que tengo novio o no tengo novio? Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. Ay, recházame. Es que no puedo hacer. I shall call it Twinkle Toes. Saucy Twinkle Toes. Saucy Twinkle Toes. Saucy. And you were my baby. It started when we were younger. You were my boo. Now another brother's taking over, but it's still in your eyes. Oye, espera, antes de que sigas bajando, déjame orar por ti, solo 15 segundos. Padre, gracias por la vida de la persona que está viendo este video, papá. Yo te pido que la bendigas, que la protejas, que le hagas sentir tu amor, papá. Hazle saber que tú estás siempre con ella. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. I guess we'll never know. This is not what I can't do. Oye, espera, estoy segura que estás harto de usar estas cosas. Es casi un año de estar usando cubrebocas. Y a veces lo pensamos y decimos, ya no aguanto más. ¿Cuánto más falta para esto, Dios? Déjame leerte lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez pensamos que este es uno de los peores años de nuestra vida. Déjame contarte lo que yo he hecho en esta pandemia. Fortalecí mi relación con Dios. Me he acercado más a mi familia. Empecé a subir contenido cristiano para bendecir a otras personas. Me han invitado a compartir a otros países. Gracias a Dios logro completar un año más de vida. Hay muchas cosas por las que deberías alegrarte. Si tú amas a Dios, vele el lado bueno. Todo obra para bien. Bendiciones. Oye, espera, feliz Navidad. Esperando que veas este video antes de Navidad. Pero si hoy no es Navidad, no es necesario que sea 25 de diciembre para festejar Navidad. Déjame decirte el porqué. Se dice que la palabra Navidad viene del latín nacimiento. ¿Y qué es un nacimiento? Cuando hay nueva vida. Cuando llega una vida nueva. Espero que más o menos ya sepas a dónde voy. Nosotros tenemos una vida nueva que tenemos que festejar todos los días. Sabemos quién es la vida, Jesús. Y cada día debemos renovar nuestra relación con Él y nuestra vida en Él. Es por eso que hoy es Navidad. Ayer fue Navidad, ¿no sabías? Mañana va a ser Navidad. Isaías 43:19 dice que Él hace las cosas nuevas. Sabemos que cuando tenemos a Jesús tenemos vida eterna. O sea que recibimos una nueva vida. Y también dice Lamentaciones 3:23 que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que todos los días tenemos vida nueva. Así que sí, yo sí festejo Navidad, pero lo festejo todos los días. Bendiciones. Todos los días es Navidad. Oye, espera, ya va a acabar el año. 2020. Qué año tan curioso. Para muchos de nosotros tal vez haya parecido el peor año de nuestras vidas. Para otros tal vez fue el mejor. Déjame decirte por qué deberías estar agradecido con este año. Yo sé que seguramente pasaste por cosas difíciles. Todos lo hicimos. Ninguna vida se salva de problemas o procesos. Tal vez perdiste seres queridos. Tal vez te enfermaste. Estoy segura que pasaste muchas cosas. Pero estás aquí. Lo que significa que estás vivo. Ahí ya tienes algo que agradecer. Vida. Tienes un techo bajo el que vivir. Tienes un celular con el que estás viendo este video. Tus pulmones funcionan lo necesario para poder respirar. Alégrate porque logras terminar un año más de vida. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios nunca te ha dejado. Todo este año Él ha estado con nosotros. Lo podemos ver cada día al despertar. Alégrate porque estás vivo. Da gracias. Y estoy segura.
segura que algo aprendiste este año. Estoy segura que te diste cuenta de muchas cosas. Estoy segura que cambiaste. Este no fue un mal año, al contrario, fue un año para conocerte. Un año para conocer más al Padre, para acercarte más a Él. 2021, te esperamos. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How was I? How was I? How was I? A ver. En un momento aquí han pasado muchas cosas y yo estoy un poco impactado.